El primer bombero de Pérez Celedón, don Secundino Umaña, el conocido Cunino. La formación de una junta directiva fue la puerta que se abrió para los primeros bomberos, y don Secundino estuvo ahí para abrir el camino a lo que hoy conocemos. Entonces ya comenzamos a... porque se formó la junta directiva como cabeza, pero los que estábamos ahí éramos ya rasos. Yeah. Bomberos rasos. Ya entrábamos como bomberos voluntarios. Y entonces comenzamos a trabajar, don Mario Bonilla. Comenzamos a la par del edificio, en el edificio viejo de la municipalidad, don Misa Muñoz tenía la oficina de tesorería. Era un apartamentito más o menos 4x4. Recuerda aquellos primeros equipos para apagar fuegos. Recuerdo que la municipalidad tenía una bombita portátil de 250 galones, tenía como 3 paños de manguera de 2.5 pulgadas y como 3 de 1.5. Ellos habían comprado un equipito, porque en ese tiempo no existía nada, ni se conocía nada, pero por prevención había un secretario de Monseñor Delfín Quesada, de apellido Restani. Tener todo planificado para cuando se quemara una estructura y que eso nunca llegara a pasar, es una que recuerda con cariño. Porque uno de los incendios más planeados, y yo me desvelaba la noche en la estación, haciendo planes por dónde entrar, por dónde salir, era el Hotel El Jardín. Ajá. Y nunca se quemó. Y nunca se quemó. No, se quemó de ahí para arriba. Ah, de ahí. Sí. Donde tenía don señor Romero. Sí. Para arriba. Para arriba, exactamente, donde estaba Cosito. Ajá. De ahí para arriba se quemó esa esquina, todo eso, y sí. El hotel. Sí, porque era... Tras las huellas de la historia, tiene un relato espectacular de un hombre que es todo un pionero en el cantón. Cuando llegamos a Pérez Celedón, la entrada al pueblo, porque era pueblo en ese tiempo, ajá, era por la calle del plantel, la parte de arriba del Ministerio de Transportes, y finalizaba en la Y, donde estaban las bodegas de Ulises Solano y Ulises Salas, que tenía un negocito ahí. Esa era una parte donde convergían todo lo que eran las carretas que venían de Pejivalle, que venían desde San Rafael de Platanares. Disfrute de este gran relato de don Secundino Umaña en Tras las Huellas de la Historia, este lunes 17 de septiembre a las 5 de la tarde y el viernes 21 de septiembre a las 8 de la noche, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia.